Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo video con Daitin Gamer. Y bueno, hoy estamos en un episodio de Mafia 3, episodio número 12. Continuamos con este modo historia, modo campaña de Mafia 3. Recuerdan que habíamos quedado, que habíamos mandado hombres de Cassandra a tomar el lugar que habíamos conquistado. En ese punto habíamos quedado. Vamos a retomar desde ese punto, donde llegaban los hombres a tomar el lugar que le habíamos cedido a Cassandra para que lo administre por nosotros, que era el club, ¿no? Ya ahora el club es nuestro, y en el club mandamos nosotros. A ver, bueno, tranquilo, sí, lo siento porque soy el dueño. Cuidado, no le voy a pegar. Tomá, nada de lo siento, correte. Uy, se van todos, se asustaron todos. Tranquilo muchachos, estaba poniendo un poco de orden en el club. Bueno, ahora este fue el club donde hicimos la matanza. Ahora el club está bajo nuestro control, ¿no? Bueno, vamos a ver. Allá tenemos nuestro coche. Vamos a seguir con este modo campaña y vamos a ver qué nos trae este nuevo episodio de Mafia 3. Me agarré un lindo auto, me agarré un lindo auto. Un deportivo, mírenlo cómo está, está lindo. Vamos a entrar de vuelta, poner un cachito, que lo que quiero ver es si puedo agarrar armas y si puedo agarrar botiquín, que acá había, ahí me acordé, porque lo voy a necesitar y estoy 0K después de la matanza que hice. Y acá y por acá, y ahí ya está la cosa de armas, yo sabía que estaba cerca. Y vamos a cargar, ya que estamos acá. Acá es gratis. Me llevo la escopeta y cargo balas. Y listo. ¡Y listo! Acá tenemos un botiquín. Me llevo una adrenalina. Bueno. Una curativa. Ay. Aunque el fusil me encanta, el fusil, pero, ¿cuántas balas tengo? 9. No sé si llevaron el fusil. Bueno, tengo 4 de la escopeta. Me parece que me voy a quedar con el fusil. Porque la escopeta tiene 4. ¿No? 4. No, 4 y 5 en la recámara. Igual me voy a llevar. Bueno, 9, lo mismo. Me llevo el fusil. Esta es la oficina donde matamos, ¿se acuerdan? En el episodio anterior, aquí matamos al... Allí está la foto de Cassandra ahora. Oh, me voy a llevar el póster, no Cassandra. Que ponga la foto está bien, pero el póster me lo llevo. Bueno, acá era donde matamos al delincuente que dirigía todo esto. Y ahora es Cassandra la que dirige o controla este sector, este bolichongo de la ciudad. El nombre no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero bueno, está en el video anterior. Bueno, vamos a continuar, ahora sí. Tenemos dinero. Vamos a sacarnos el dinero de arriba. Vamos a abrir por última vez una puerta de estas. Ahora que es mío, calculo, porque está cerrada la puerta, calculo que no hay chicas acá, que era donde trabajaban las chicas, ¿no? ¿O siguen trabajando chicas? No, bien. Está vacía. Bueno, bien. Las chicas ya no trabajan más. Genial. Bueno, la gente sigue corriendo alrededor del lugar. De forma aleatoria parece, ¿no? Porque no corren para afuera, corren alrededor del lugar. Les gusta tanto el lugar que a pesar del miedo no huyen, sino que bueno, ya pasará. Bueno, esta señora no larga el cigarro, ¿no? Cualquier cosa menos el cigarro, ¿Y este qué le pasa? Bueno, señor. Sí, sí, lo siento, todos lo sentimos. Bueno, vamos por acá, que vamos a tomar el atajo. Acá vamos a hacer el show. Miren lo que es esto, Vamos, y allá están todos amontonando pasando, miren, qué genial. Bueno. La escenografía, como siempre, me gusta. Los detalles de la ambientación me gusta. De noche está mejor ambientado. No se puede comparar con otros juegos. Sí que tienen muchas fallas en algunos casos. Pero bueno. También lo vamos a probar en modo libre en algún momento, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer en modo libre. Vamos a probarlo. A ver si les gusta. Vamos a hacer algún gameplay en modo libre. Bueno, vamos. Ahora sí. Ya agarramos armas. Y... agarramos, la medicina. Y ahora sí, nos vamos en nuestro super bólido. Opus, creo que decía, ¿no? Bueno, vamos. Y vamos acá. Exactamente. Espera a Donovan. Muy bien. Hacia allá vamos. Heroína es el objetivo. Espera a Donovan. Vamos para allá raudamente. Y como siempre vamos a estar atentos en la ciudad. Si vemos al famoso Jeep. Existe. Lo vi. Y lo voy a grabar la próxima vez que lo veamos. Si ahora lo vemos, lo vamos a grabar, ¿no? Sí, pero digo lo voy a grabar. Y como es, hay un jeep militar, siempre digo lo mismo, que quiero seguir a ver si existe un cuartel militar. Porque en todos los pueblos hay un cuartel militar. Voy a ver si existe un cuartel militar. Bueno, vamos a esperar acá, allá. Tenemos que ir a la parada. Y tenemos también, claro, que los teléfonos intervenidos nos dicen exactamente dónde están. Estos son los artefactos que tenemos que encontrar por la ciudad. Los TL49, que son los que después ponemos en estas centrales telefónicas, ¿no? Que hay en la ciudad, para intervenir la llamada. Ahí estamos escuchando. ¿Qué le pasa a la señora? ¿Quién está siguiendo? Me estaba mirando el culo. ¿Qué estabas haciendo ahí atrás? Bueno, genial. Ahí va para el otro lado. Señora, ¿qué estaba haciendo atrás mío? Mirándome fijamente. Bueno, vámonos. ¿Dónde dejé el auto? Ah, ya dejé la máquina. La máquina. A ver, ¿qué le pasa al... ¿Se puede hablar con el señor que vende cigarro? Hola, señor, me hace seña. Venga, venga, me dice. Estoy acá al lado, no ves nada, muchacho. Dejaste el bastón atrás. Bueno. Vámonos. Ahora sí, nos vamos a agarrar el bólido nuestro y seguimos. Ahora tenemos que interrogar a los expendedores de Charlie. Bien, el golpe restante son 20.000, es lo que necesitamos de dinero, ¿eh? Bueno, recuerden que estamos tratando de destruir el negocio de Sal, que fue el que mató a nuestro amigo, ¿no? Al principio, ¿no? En el bar de Sammy, a Sammy. Bueno, vamos a pegar la vuelta acá. La ciudad está controlada por San Marcano, y nosotros estamos tratando de llegar a San Marcano para matarlo y tomar venganza. Para ello tenemos que ir matando a todos sus secuaces, ¿no? Que lo defienden, ¿no? Por ahora... Vamos bien en ese camino hacia San Marcano y su red de mafia. Bueno, miren qué linda imagen esta, ¿eh? Qué linda imagen esta, ¿eh? La verdad, preciosos colores. Bueno, bien avejentada las casas. Por eso a veces tiene un nivel de detalles impresionante el juego y a veces se buguea con algunas cosas tan raras. Bueno, vamos. Tenemos que entrar acá, supongo. A ver, ahí está. Los informantes. A los informantes podemos, que son, o a veces, o a sus jefes, los podemos capturar o matar. Si los dejamos vivos, nos ganamos $1000 por cada uno que dejamos vivos. Y si no, lo matamos directamente. ¿Qué te pasa? Tomá, tomá, tomá. Y vos tomá. Gracias. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Ya está. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¡Ipa! Se escapa, se escapa, se escapa. Vení para acá. Y este... No lo puedo agarrar. Subite el auto. Agárralo. Lo saca un coso ahí. Disparale, disparale, disparale. Ay, no te puedo creer. No murió. 2 balazos a quemarropa y no murió. No. Se me escapa. Se me escapa. Voy a ir con mi bólido. Porque si agarro esta tortuga verde... Imagínense. Uy, lo agarraré. Uy, me van a tirar. No me tires. Tomá, tomá. Tomá, tomá, pero se me escapa el auto, carajo, se me escapa el auto, vámonos. Ay, que no me maten, que no me maten. Bueno, vámonos, me tengo fe todavía, Ahora me sigue la policía y tengo que seguir a aquel pibe, a ver, vamos a ver. Allá, aquella marca es el pibe, allá, a la derecha, ¿vieron? A la derecha, bueno, vamos rumbo para allá y vamos a ver si podemos esquivar a la policía. Allá está, adelante, aquel cartelito blanco es el pibe que tenemos que perseguir. Nos sigue la policía. Esto es una persecución mortal. Bueno, vamos. Épica persecución. La policía nos sigue de atrás. Tenemos un auto que anda... ¡Ahí pasó el jeep! ¡El jeep! ¿Lo vieron? Bueno, yo lo vi así apenas. Espero que ustedes pueden rebobinar el video y verlo. Yo no... ¡Ay! Bueno. Ahí está. Vamos. Allá, aquel punto blanco es el objetivo nuestro. Ah, vamos a ver cómo lo detengo. Bien. La policía creo que la perdimos. Ahora, si me pego un palo acá, creo que pierdo el objetivo, ¿no? Estoy un poco más cerca. No sé a cuánto estoy, pero tengo que interrogar a este pibe. Es el objetivo. Vamos, 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 vamos. Vamos, Lincoln. Lincoln Clay. Maneja y maneja el hombre, eh. Bueno, hasta ahora venimos bien. Oh, y venimos rápido. Está al mango este auto. Al mango. Uy, correte. Ay. Oh, uy, qué dura que están las columnas. Acá sí que nos... No, las columnas... Chau, eh. Vamos a cortar por acá. Vamos a cortar por acá. Que se nos escapó muy lejos. ¿Lo agarraremos? Lo agarraremos. Sí, está más cerca. Está más cerca. Menos mal que agarré este auto, eh. Con un auto más lento no lo agarré. Cuidado. Upa. Bien, bien. Vamos. Vamos, vamos. Ahora, me parece que sí es difícil porque, por ejemplo, GTA es difícil, disparar y como es, y este muelle acá al costado estoy mirando, así de pasadita está bueno para venir, Oh, es difícil manejar y disparar, por lo menos esta velocidad y no pegarte un tortazo. La búsqueda queda cancelada. Está genial, la búsqueda queda cancelada, bárbaro. Ay, se me vuela el espolón, ¿qué pasa? Bueno, vamos. Ahí estamos cerca, ahí estamos cerca. Ya lo tenemos casi, Casi lo tenemos, vamos. Está ahí adelante, lo vemos, Si no me pego ahora, por favor, vamos, ahí está. ¡Qué persecución! ¡Épica persecución! Vení, es este. Vení, vení. Dale ahí, date con... Ahí, ahí está, Uy, no, no te puedo creer, No lo pude parar, Vamos, vamos a darle, Ahora no se me escapa. No te me vas a escapar, chiquilín. Ya te tengo acá la palillera, tomá. Tomá. Con un auto más potente lo hubiera hecho. Tomá. Ahí está, ahí se dio vuelta, ¿no? Sí, por el espejo, miren el espejo atrás. El espejo retrovisor arriba, se dio vuelta. Sí, genial. Ahí lo agarramos. Uy, me estás pegando, ¿no? Te puedo creer. Tomá, Ahora sí, te agarré. Ahí está. Genial, De droga en la iglesia. Si la destruyes, el jefe perderá mucho dinero. Bueno, no lo matamos. Nos ganamos $1000. Lo dejamos vivo. Yo no sé si es bueno o malo. Lo dejamos vivo. Qué persecución, ¿Vieron por retrovisor cómo daba vuelta el auto atrás mío? Impresionante. Bueno, le dimos vuelta al auto, lo agarramos. Y ahora sí, ahora que lo tenemos... Ya ahí, noqueado, lo vamos a dejar. Ahí pasó el jeep de vuelta. Ahí pasó el jeep, ¿lo vieron? ¿Desapareció? No, aquel es el jeep. Aquel es el jeep, ya te va a tocar a vos. Al jeep lo vamos a perseguir. Vamos a hacer un gameplay persiguiendo el jeep. A ver si va a algún cuartel. Es un jeep militar y el que lo maneja es un militar. Bueno, ahora tenemos que ir supuestamente a la iglesia. A la iglesia. ¿Ya tenemos marcado? A ver. Destruye la heroína de Charlie. A ver, o acá. No, primero voy a ir, que estoy cerca. Vamos a guardar la plata, ¿no? Tenemos que guardar el dinero. Porque si nos roban todo el dinero que tenemos, vamos a estar complicados. Igual, lo de la heroína está cerquita. Entonces, primero, siempre aconsejo que si nos matan, además, vieron que estoy bastante... Bueno, tengo igual una medicina que podría usar, ¿no? Igual con este auto les puedo decir que es muy rápido. Muy rápido llegar a los objetivos. Muy rápido. Y ya vamos aprovechando ver un poco de lo que es la ciudad, ¿no? A esa parte de muelle me gustaría venir a visitarla, a verla. Cuando haga algún modo libre. Si les gusta la idea. Calculo que me gustaría hacer modo libre. A ver qué es lo que se puede hacer en modo libre, ¿no? Digo, no está centrado en cómo es en la historia. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, estamos relativamente cerca. Acá hay un atajo. Sí, hoy venimos por ese camino más largo, pero ahora vamos por acá. Venimos bastante bien. Estos caminos, o sea, hay una cantidad de lugares con tanto detalle que quizás no pases nunca. Que tiene que tener un sentido, ¿no? Porque digo, o pasás una vez sola en el juego. ¿Saben lo que costó hacer esa escena que pasamos, ese nivel de detalle? Para pasar 2 segundos, ¿no? Es algo que uno lo piensa y decís, uff, lo que trabajaron los diseñadores, y todo el equipo para hacer eso. Bueno, uy, cuidado, no me voy a pegar, que el auto lo tengo bastante dañado. Bueno, ya estamos llegando, ¿no? Sí, estamos llegando, ya falta poco. Vamos a guardar el dinero y nos vamos a ir a la iglesia, creo. Si es lo que era la iglesia, ¿no? No me recuerdo bien. Creo que era la iglesia para, bueno, destruir la heroína y seguir socavando lo que es el negocio de San Marcano. ¿no? Digo, y sus secuaces en esta ciudad. La idea es liquidarlos a todos para poder quedarnos con la ciudad. Yo creo que después que se quede con la ciudad va a tomar lugar, creo. Ahí tenemos un chaleco, a ver si lo podemos agarrar. ¿Lo ven marcado en el mapa? Bueno, esas cosas que tenemos en la ciudad 2×3 que nos van marcando cosas, podemos entrar. Vamos a ver si no está muy salado acá adentro, no complicado. Ah, acá tenemos para poder, como es, meter uno de los aparatitos que conseguimos para obtener información y localización. Bueno, ahí le re para abrir, vamos de vuelta. Vamos, le re, vamos de vuelta. A ver, vamos de vuelta, dale, ahí está verde. Bien, piquiti, ahora sí. Genial. Ábrete, sésamo. Ahí está, y ahí le metemos el aparato. Ahora escuchamos, seguramente, ¿no? A ver. Bien. Bueno, a ver, acá podemos abrir. No. Esta puerta no. Bien, entonces tiene que haber otra puerta por este lado. Acá hay muchos objetivos verdes que no sé qué significan. Y este... No, tomá, no se me perdió nada. Tomá. No se te perdió nada vos. Bien, genial. Me agarro la metralleta. Ahora sí. Bueno, ¿y dónde está? Me parece que hay mucha gente acá. Hay mucho verde acá, hay mucho rojo, digo. No sé si quiero estar acá, a ver. Hay mucha gente acá adentro. Pim, pim, pim. Tenemos 1, 2, 3 con el que veíamos arriba. Me parece que nos vamos a ir. Piano, piano, va lontano. No es el objetivo ahora este. Así que bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Capaz que el chaleco me cuesta la vida. Vamos a seguir. Seguramente hay que volver ahí. Porque ahí algo había raro ahí, ¿no? Con tanto delincuente. Pero lo vamos a descubrir un poco más tarde. Bueno, vamos. No quiero perder la plata que tengo acumulada. No quiero perder la plata que tengo. 2031 dólares. Es muchísimo dinero. Y no puedo perderlo, Si me matan, lo pierdo. Ya estamos llegando. Después del puente. Está cayendo el sol en la ciudad. Esta es la parte de los colores cuando, ¿no? Cuando cae el sol, el ocaso y el amanecer, cuando se ponen medios raros. Aunque hoy está bastante bien. Bastante bien. Podría ser un día. No, ahí está, bueno. Uy, me pegué, me pasé. Me paché. Por acá, perdón. Estos cachilos son re duros, no pasa nada igual. Igual este se pega cada piña, este auto, no, nada, Nada, está sanito. Ahora sí, cuando te tirotean y te pegan las ruedas, te pinchan. Y eso sí está bueno porque bueno, se aumenta el nivel de dificultad de persecución. Bueno, vamos a guardar el dinero. Fundamental. Supongo que en algún momento reconstruiremos lo que es el bar de Sammy. Por lo menos en honor a Sammy. Supongo que sí. Bueno, vamos a guardar en la caja fuerte. Ahí está. Genial, guardamos en la caja fuerte. Ya está, ¿no? Allá atrás, guardamos la guita. Sí, ya está. Nos quedaron 50 dólares en efectivo para... bueno, ojo, 50 dólares es mucho dinero, Bueno, vamos, sigamos. Upitis. Bueno, el auto no sé quién me lo corre para acá, pero hay alguien que siempre me lo corre. Yo lo dejo allá. Debe ser alguien que tengo contratado que me corre el auto. Aquí, para allá, para aquí, para allá. Bueno, ahora sí, Bueno, ahora sí. Ahora. A ver, acá tengo cerquita. Voy a ver si puedo colocar, porque ya que estoy acá, estoy aprovechando lo que podemos hacer de pasada. Lo que podemos hacer de pasada es colocar acá, en este puesto, y ya nos metemos. Esto es un lavadero. Eso, lo que tiene de bueno es que se pueden meter una cantidad de lugares, ¿no? Ahora no se puede hacer muchas cosas en los lugares que se mete. A ver si... No, acá no. No, pero está marcado atrás. A ver, acá atrás, bien. Ah, no tengo artefactos. Ya se me terminaron los artefactos porque Donovan me dio solamente 2. O sea que ahora tengo que conseguir artefactos para, como es, poder meterlos y hacer la intervención. A ver si puedo entrar acá. Como la ventana no. Bien. Señora, el peluquín. Ahí viene. Adentro está bien ambientado. Y que puedas entrar está bueno. Pero estaría bueno que haya algún otro tipo de más interacción. Ah, no le gusta que entremos en la zona de empleado. ¿Y yo qué soy? El nuevo empleado. Bueno, no me rompan los que no, ¿cómo no pueden entrar? ¿No ves que yo no soy cliente? Soy el nuevo empleado. Vine a lavar la ropa. A ver. No hay nada interesante, nada interesante. Nada interesante. Y este que estás escondido ahí, no te puedo creer. Lo siento, sí, lo siento. Te tengo que dormir, estás escondido. El martillo no puedo agarrar. Qué destrozo haría con el martillo, no lo puedo agarrar. Bueno, por acá. Por aquí. A ver, tiquirín, 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 tiquirín. ¿Dónde está ese? Ah, y el señor. El señor me persigue. Señor, venga. Quédese ahí, señor. Mire el piso. Ya me voy. Estoy buscando el dónde está el. A ver. Ah, ya está, lo vi. El botiquín. El botiquín. Bien, me llevo la medicina. Buenísimo. Ahora sí. Con la medicina en mano. No hay más nada para hacer acá, ¿no? No. A ver, no, acá no hay nada. Me parecía que marcaba algo, pero era lo que marcaba, era el objetivo de atrás. O sea que vamos a salir por acá. A ver, esta no la abrimos. O sea, por lo menos quedan abiertas para saber cuáles están abiertas y cuáles están cerradas. A ver, vamos por aquí. Piringuiringuiringui. Señor, este no, ni se enteró, ni se tocó que está ahí. No me cae bien ese señor, eh. Bueno. Ah, chirín, chirín, chirín. Esa rosquita que está ahí, ¿no es un artefacto? Ah, esa puede ser la caja que está atrás, me parece. A ver. Sí, ¿no? Porque acá está la ventana y acá a la vuelta está la caja. La caja que usamos hoy, que no tenemos artefacto para conectar. Bien. Creo que sí. Exactamente. Ahí está. Bueno, corroborando la información, vámonos. Ahora sí. El auto me lo pelaron. Ah, no, hasta allá. Yo dije, me pelaron el auto. Te voy a pisar este. Permiso. Y me voy a llevar el mío. Que no sé, hay sombra de noche rara, ¿no? Una sombra como de sol de noche rara. O se manchó, no sé. Ahora sí. Bueno, ahora ¿dónde vamos a ir? A ver. No, caja de distribución. ¿Para qué si no podemos? Este es el club nocturno que es nuestro. Que ahora tenemos ganancias. Tenemos ingresos entre 30.000 y 50.000. Muy bien. Y acá tenemos Cassandra. El juego se va poniendo interesante, Y acá tenemos Donovan, que podemos hablar con Donovan. Bueno, vamos a hablar con Donovan. Eso es lo que tenemos marcado. Uy. Vamos a hablar con Donovan. A ver qué nos dice Donovan, que está ahí nomás. Miren, ahí a la vuelta. Pegamos la vuelta y ya llegamos a hablar con Donovan. Una vueltita más. Estimado Donovan, ahí. Ay, no te pases, no te pases. Déjame pasar, dale pasada con ese tanque de guerra que tenés. Bueno, vamos a estacionar bien. Prolijo somos estacionando. Ahí va, muy bien. Ahí lo dejamos. Para que no digan que no estacionamos bien. Perfecto. Donovan, vamos a la casa de Donovan, que es un despelote la casa de Donovan, pero el tipo es el ex uno de la CIA, Las tiene todas. A ver, ¿dónde está? Donovan. Donovan. La cama a la entrada, ¿viste? La cocina atrás. La cocina atrás. A ver. Bueno. Es verdad, Donovan. Bueno, creo que solamente Donovan estaba marcado ahí como que podemos venir a hablar, pero no era el objetivo, ¿no? Bueno, le voy a hacer una revisación a ver si no tiene más de estos aparatos, Donovan. En el baño tiene una cámara de foto. ¿Vieron los detalles del baño? ¿Cuántas veces podemos entrar al baño? Una, para ver esto. Es un nivel de detalle importante, ¿no? Bueno. Chao, Donovan. El Donovan siempre anda con una facha. Bueno, acá tiene un despelote el Donovan. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a nuestra misión. Si la encontramos ahora, pues yo no la vi ahí en el mapa, pero calculo que tiene que estar en algún lado. A ver, vamos, bajate de ahí. Ahí está, ahí quedó parado en el, no sé, en el filo de la... el filo de la pintura. Bueno. A ver. A ver, a ver. Heroína. Acá está. Estamos muy cerca. Acá tenemos que hacerle daño. a cómo esa sal, destruyendo la heroína o un cargamento de heroína. Era la iglesia, aparentemente decía, ¿no? Bueno, espero. Un depósito cerca de la iglesia, algo así, creo que recordaba. Bueno, vamos. Está cerca, está cerca. Está cerca. Bueno, acá nomás. Uy, miren toda la gente que hay ahí, los rojos que empezaron a pintar. Bueno, estamos cerca. Por acá. Bien. Y llegando. Llegando. El auto lo voy a dejar acá. A ver, paradillo acá. Sí, aproximate sigilosamente. Bueno, veremos lo que hacemos. Date la vuelta, chaval. Déjame, no me voy a esconder raudamente. Rápido, 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 rápido. No quiero que me veáis. Después vamos a ver. No, ningún escondite. Vení para acá que te voy a dar. Estoy practicando a ver cuando te agarre. Bien. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Déjamelo, déjamelo. Que lo voy a afeitar gratis. Porque antes era barbero yo. Toma. Uf. Eso me gusta. Eso me gusta. Y hay otro. Este, que venga este también. A ver. Ahí está. Vamos a pegarle un chifladito. Chifladito, meneíto. Vení para aquí. Ahora no se percata la inteligencia. Lo ve en el piso y es un papafrita. Viene a verle los zapatos. Tomá, 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 tomá. Gracias, pibe. Dos. Bien. Bueno. Tenemos que seguir. Genial. Ejecutar, eliminar, brutal. Bien. Eso es lo que, hicimos. Bueno. Vamos. Esto recién empieza, ¿eh? Creo que acá está lleno de gente. Allá dice heroína. Bien. Y gente que rodea por todos lares. Acá hay dos. Acá hay dos. Estos dos. ¿Cómo los eliminamos? Si lo chiflamos van a venir los dos y uno me va a ver, ¿no? No, podría ser una opción. A ver si viene uno. Vamos a probar. Ah, viene uno, viene uno. Si no se percata que lo acuchillo a este, está mirando para acá. Bueno, está chupando vino. Capaz que está chupando vino y piensa que ve cosas. Mirá la pinta de este. Nunca se sabe. Toma. Uy, le pegamos una cuchillada a la yugular. Y este que venga, a ver. Vení. Vení vos también. Ahí va, vení. Vení. No te pongas malo. Maldito. Uy, ya se enteró que estamos acá. Toma. 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 Y toma. Listo. Bueno. Venimos bien, ¿eh? Venimos bien. Nos está quedando esto de película, ¿eh? Nos quedamos con la escopeta o con la metralleta. Tenemos 26. Vamos a agarrar esta guita que está acá en el piso. Bueno. Ah, miren, 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 miren. Acá tenemos armas para cargar munición. Y tenemos botiquín. Buenísimo. Este auto negro, qué lindo que está. Ahora, plata, fundamental. Ay, acá tenemos un arma. Bien. Ahora tenemos cargado. Ahora estamos cargados. Tenemos 60. Bien. Entonces, un chaleco. Genial. Lo que me recetó el médico ahora que voy a ver a esta gente. Bueno, ahora sí. Ahora estamos pronto que se vengan, ¿eh? Supongo que ahora va a haber más. Pero estamos mejor preparados. Más dinero. Bien. Nos quedan todavía 19.000. 19.000. Otro botiquín. Bien. Genial. Va, otro botiquín. El botiquín. El botiquín. Bueno, vamos. Uno de estos autos nos puede servir para la huida, aunque prefiero el mío que es mucho más rápido. Dorín vuelve a tener bombo. Dorín vuelve a tener bombo. Quiso decir que está embarazada. Bueno. Le dije que se tomara la maldita píldora, pero es demasiado católica. ¿Sabes qué? Harías bien en hacer lo mismo que hago yo. Bueno, no llega el chiflido de acá, ¿eh? Voy a arrimar, rapidito, rapidito. Este árbol me ve todo el mundo, ¿no? Bueno, este es mío. Venga, chiquilín. Venga, venga para acá. Ahí está. Toma. Listo. Uno menos. Bueno. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Tenemos, ahí tenemos el objetivo. Y allá tenemos un centinela. Los centinelas, recuerdan que los centinelas, si no los matamos a tiempo, llaman refuerzos, ¿no? Llaman a más y están bien, siempre bien armados. Ya nos pasó una vez en un video anterior que el centinela no lo matamos y llamaron, vinieron, bajaron 3 o 4 una camioneta en metralleta y se nos complicó. A ver. Este estaba de espalda, este está de espalda. No, ahí sigue de espalda, mirando el muerto. Bueno. Y vamos y le damos de acá. No, dispare. No dispare, no te puedo creer que me mata. Ay, no te puedo creer que me mata, ¿qué estás haciendo? Dale. No te puedo creer que me mata. No te puedo creer que se me complicó. No te puedo creer, alerté a todo el mundo. A todo el mundo alerté. Bueno. Hay griterío. Centinela. Bueno, el centinela no sé... Está disparando pero no llamó a nadie todavía. Eso está bueno. Bueno, bien, si no llamo a nadie, me gustó. A ver, centinela, si te puedo dar. Por acá no le puedo dar, claramente. No le puedo dar. Bueno. Vamos, porque el centinela es fundamental, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con el centinela, en alerta. Bueno, en alerta. ¿Dónde está? Ay, corre, centinela. El centinela. ¿Y qué? Me asomo y me van a tirar. No, matalo, pero yo vi que se me trabó. No te puedo creer. Ya hizo la llamada. Bueno. Bueno, se entendió. Llegaron los refuerzos. Bueno, ahora sí, ¿eh? Bueno. Vamos a ver cómo nos arreglamos con esta gente. Acá, a cubierto. Ahí vienen. Son una cantidad y malísimos. Porque además... Son duros de pelar estos, son unos gámster duros de pelar. Y miren cómo se mueven, rápidos. Bueno. Sí, tenés que cambiar el cargador, tomá. Con una pata menos lo vas a cambiar. Vos también. No. Uy, me prenden fuego el rancho. Uf. Me quedé sin balas. Ah, bueno, ahí está. Nos recuperamos y agarramos esta escopeta. Genial. Nos queda uno, ¿no? Que venga, ahí está. Toma. Ya está, fuiste. Bueno. Bien. Acabamos con los refuerzos. Eso fue realmente bueno. Igual de plata lo que vamos recuperando es tan poco. Tenemos que seguir. El objetivo todavía no lo hemos recuperado. A ver. Bueno, nos quedamos con la metralleta, ¿no? Parece más efectiva, por lo menos a corta distancia. Hay otro fiambre más. Y este también pinchó. Genial. Va para agarrar por lo menos balas y armas. Bueno, vamos. Vamos hacia el objetivo. Tiene que ser por... ¡Ay, queda uno acá! ¡Mírenlo! A ver si el banano no se... No se enteró. Aquí está. Toma, pim, fuera, pim, fuera, genial. Bueno, ahí adentro tenemos lo que tenemos que destruir aparentemente. Tiene que haber gente. Bueno, vamos a entrar. Vamos a ver cómo se saca, cómo se entra. A ver, el tema verde era cuando aparezca verde. Ahí está, pim, le erramos. Vamos de vuelta, pim, ahora sí. Pim. A ver qué encontramos. ¡Opa! ¿Y esto que está lleno de mujeres? Ah, son trabajadoras. Allá tenemos a uno. Aquel es un hombre, ¿eh? Bien. Vamos a cargarnos a este. Bueno, el hombre fue. Señoras, aléjense. Dale. Y tenemos que destruir el cargamento. Acá preparan la droga. Ah, las mujeres preparan la droga. Bien. Estas son las cajas, ¿con qué las destruimos? A ver, sí. Bien, sacamos la visión. Vamos a usar el arma, a ver qué podemos. Las cajas que brillan, supongo, ¿no? Habrá una forma de destruir las zapatadas, no sé. Ahí tenemos. Allí que allá hay un tipo. No te puedo creer. Vamos a agarrar el dinero. Primero vamos a hacer una recorrida para inspeccionar todo el tema acá. ¿Cómo es el tema? A ver. No sé. A ver. Ah, ahí está. Bien. Bien. Valen una torta. bajan de a $1000 cada vez que destruimos una caja. Bien, 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 bien. Y esto acá, aparentemente marcaba como que no podemos romper acá, ¿eh? Bueno, eso no nos da, no nos sirve de nada. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Bien. Interroga a los expendedores de Charlie. Bien. Bueno, la heroína está liquidada. Creo que hemos cumplido, ¿eh? Hemos cumplido con la destrucción de la heroína. Vamos a investigar por acá. ¿Qué encontramos? Armas y dinero. Por todos lados hay armas y dinero, ¿eh? Bueno. Bien. Genial. Estamos cargados todos los dientes. Y tenemos... 2 botiquines. Y tenemos armas. Bueno, vámonos. Más dinero. 1500 había ahí. 1500, un póster me llevo. Que los pósters la verdad no los podemos mostrar, porque algunos son póster que, bueno, que tienen imágenes prohibidas para menores. Y si no, nos van a castigar el video. Bueno, así que solo queda en su imaginación. Bueno, continuemos. A ver. Acá que tenemos, acá me parece que acá a la vuelta tenemos un botiquín, ¿no? Otro botiquín más, acá hay un fiambre. Este era el que hablaba del bombo. Echatamente, bueno, nos llevamos esto y... No, me parece que tenemos que terminar algo más todavía, ¿no? Porque, ¿no? Porque vieron que nosotros asignamos, debe de quedar gente. Acá debe de quedar gente. Esta es la famosa iglesia al lado. Bueno, vamos a entrar, a ver qué pasa por acá. Uh-huh. No hay nadie, ¿eh? Acá hay dinero. Bien. A ver, a ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? En la iglesia. Ahí hay un objetivo. Bien. Interroga a los expendedores. No, pero eso está lejos eso. Ahora vamos a entrar acá. Bueno, esto da... Queda una... Ah, el estacionamiento. Parecía una laguna. Bueno, bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué hay por acá. Y acá entramos al galpón. Más dinero, que nos viene bien. Más dinero, que nos viene bien. Pero como que falta algo, me parece. Como que falta algo. Acá, acá apareció dinero. Este dinero no estaba hoy cuando pasamos. ¿No? Bueno. Vámonos. Está lloviendo. Por eso parecía como una laguna afuera, pues está lloviendo. Tranquilo, no voy a hacer nada con el arma. No sean buchones. Tiene un arma, un negro con un arma, gritan, no te puedo creer. Bueno, vamos, voy a buscar mi auto, porque la verdad me ha dado buenos resultados. Recuerden la persecución épica que hicimos. Dale, saltá. Bien, vamos. Y fue gracias al auto. Si hubiéramos tenido un auto más lento, todavía estábamos corriéndolo. Esto es como una zona, ¿no? Para comer afuera, ¿no? De la iglesia, ¿no? Que las iglesias tienen afuera como unos comedores. Bueno, me llevo mi auto. Que es mío, me lo robé. Así que me voy a quedar con él. Y tenemos $4.617 que tendríamos que guardar también, ¿no? Vamos a ver. Vamos a dirigirnos hacia el próximo objetivo. Cuidado acá. Cuidado acá. Bien, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Opa. Ando bien, para conducción, para conducción. Bien. Otra vez, ahora los tiempos entre el día y la noche van muy rápidos, ¿no? Digo, como que el día no demora mucho y casi... Uy, qué bueno que estaba ese, era tipo un Corvette. Bueno, cuidado. Cuidado, cuidado. Por acá. Sweeps, sweeps, sweeps. Bueno. Ahí está, vamos a interrogar a este, ¿no? Tenemos que interrogar a uno. Vamos a jugarlo. Oh, qué bueno, está... Abierto 24 horas. Bueno, ¿cuánta gente hay acá adentro? Ahí está el que tenemos que interrogar. Seguramente no debe estar solo, porque siempre anda con 2 o 3. Bueno, esperemos que no nos maten porque vamos a perder la guita, ¿eh? Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, hay 2, hay 2, hay 2. Bien, ahí viene, ahí vamos a llamar a este huevo que venga. Cuando venga, vení. Sí, bonjour. Buen día, vení. No, no. El otro se va. Ah, te fuiste. Bien, bien, bien. El jefe tiene a sicarios traficando por el Hollow. Bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Lo dejamos o lo matamos? Son $1000, no hay que ser tontos. $1000 es mucha guita. Vos, no, cahuetón. ¿Y este? No, vos también, para vos también hay. Tomá, 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 tomá. Cabezazo. Tiene que venir la policía, pero ¿a dónde vas, buchón? No te puedo creer. Otro más que... Correte, muchacha, con la cosa. No, qué policía, vení. Tranquilo. Nada, lo desmayamos, lo desmayamos. No le hicimos nada. Vamos a quedarnos con el dinero. Bueno. Ahora sí, vámonos, no tenía mucho, pero bueno, vámonos. Ahora sí nos vamos. ¿Dónde está el vehículo mío? Voy a entrar por acá si hay algo. Ah, hay un botiquín. Hay un botiquín que me va a servir. Botiquín, botiquín, botiquín. Acá no. Sí, a ver si está acá. Acá está el botiquín. Ah, pero tengo las cargas completas. No me deja, no accede. Bueno, nos vamos. Vamos a guardar la guita. Sí, nos vamos. Bueno, gente, estamos yendo. Este fue un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Mafia 3. Modo campaña, modo historia. Espero que les haya gustado. Fue el número 12. Nos vemos en el 13. Los quiero. Dejen un me gusta, comentenlo. Compártanlo con los amigos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau.